En teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de Herbiagame, soy Leviator. Y me quiero morir porque ha sido horrible. Llevamos 3 horas haciendo un trabajo de... voy a llevar otro conjuro. Ah, pero este. El de... Y si me acaban de dar una. Me acaban de dar un conjuro. Este. Porque no puedo. ¿Dos? ¿Usa 2 espacios? ¿Qué es esa locura? Usa 2 espacios, ¿qué leches hace eso? Hola, Clara, ¿qué leches hace eso? ¿Qué usa 2 espacios, loco? ¿Qué hace esto? El rayo del poder. Toma ya. Lo vamos a usar, vaya que sí lo vamos a usar. 55.000 alma, esto me da para subir de nivel, ¿verdad? Sí. Dale. ¿Has visto? Lanzo James ahora. Ahora lanzo James. Vale, rey sin nombre. ¿Cómo explico esto? Va a ser un horror. Va a ser bastante triste de ver. A ver, tengo el jamejameja. Si me da tiempo. La verdad es que no me va a dar tiempo. Porque es... no. Pero tengo el jamejameja. Qué guay. Yo quiero tirar eso. Contra un enemigo de verdad. Vale, voy a ir directo porque me da bastante pereza el concepto de este sitio. O sea, aquí aparece... Mira, ahora que han invocado a este, venga, a ver, vamos a ver si no... ¡Ay, casco! Vale, perdón, las cosas por orden. Primero tú. Pedazo de bruja. Bruja más que bruja. Se muere. Y ahora su amigo, el que ha invocado, está aquí. ¿No? ¿Aquí abajo? ¿Has bajado? ¡Oh! Ah, o sea, una vez lo lanzas no puedes echar para atrás, ¿eh? O sea, no puedes cambiar la dirección del rayo. Lo cual, para enemigos que esquivan, está bastante mal. Lo cual, voy a cambiar a la lanza de alma. Y a hacerla mal. No hace tanto daño, ¿eh? No hace tanto daño como esperaba. Es muy espectacular, pero no hace tanto daño. Voy a ir directamente. No voy a hacer todos los caminos. Es que hay como un montón de caminos y tal. Lore, lanza de asesino de dragones. No voy a hacer todos los caminos y tal que hay. Mato a esta peña directamente y ya está. ¿Qué rango tiene esto? Es también una cosa para ver. Hola. Ah. Puedo marcar, gracias. Morite. Otra cosa es que seguro que el jamejameja de almas atraviesa escudos. Entonces, eso está muy bien. No te bloquees, cabrito. Jupe, mira cómo lo dejó. ¿Tú siempre estás grabando? No. Siempre no. Pero es Navidad. En Navidad puedo grabar. ¡Ah! Ah, bueno. aquí venía uno grande, ¿no? Sí, vaya. Vaya que se venía. ¡Oh!
quito bastante. Lo cual no está nada mal. Parece que si él me viste de torero. No, ¿por qué he bebido? Seré imbécil. ¿Por qué bebo? ¿Beber de qué? Hoy se viene un directo muy especial porque vamos a pegarnos contra el rey sin nombre un par de veces hasta que me corte los cabellos. No arrancar, cortar. Es más meticuloso. Ay. Se ve bien, ¿no? Sí, todo bien. Oh, hola. Adiós. Esto es un cofre normal. ¿Hace un gin tónico? Hola, Josema. No, toca Dark Souls. Hace Dark Souls. Suscríbete. A que seguro que no sigues al canal siquiera. Estoy convencido de que no sigues al canal. Vale. ¡Oh, Dios! ¡No me... Sé que, además, paso de... O sea, voy a ir corriendo. Corriendo es que me van a matar, tío. Me van a matar, pero yo lo voy a intentar. ¡Ah! Bueno. Tendría que ir por el otro lado. Hecho mal. No, voy a pasar corriendo. Paso de ponerme a matar a esta peña, pero... Ha sido un error de cálculo lo del el carbúnculo ese que daba vueltas. Pero no volverá a ocurrir, tranquilos. Así, así. Que haya más de 3 personas en el chat. Que así me sube la media. ¡Hola! ¡Estoy vivo! La misma estrategia que en Borderlands. ¿Cómo lo sabes? Pasar corriendo y luego llegar con un nivel de mierda. Pero sí, sí. No, pero aquí es que no hace falta matar a nadie. O sea, es que muchas veces matar a la... A la peña en Dark Souls es un coñazo. Más que nada. No, no te da ni experiencia ni nada. ¡Qué pierraza! Che, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Dragón. Ah. Déjame. Correr como alma que iba el diablo sin mirar atrás. Tú entiendes cómo se pasan los videojuegos en este mundo, ¿verdad? Tú corre. Ay, podría haberte matado sin que invocaras. Espera. ¡Oh! Me ha hecho un hombre desnudo. Tonto. Me quería hacer un hombre desnudo el majestad este. Estoque de Ricard. Ricard París, gran estudiante. Ah, es verdad, es por aquí. Ah, no, no es por aquí. Me la querían timar. Oh, Dios, hemos llegado. ¿Estáis listos para el horror? Porque yo no. Are you ready for the horror? Tenía que... ¿Dónde está el dragón que me prometiste? Está aquí. No, ¿qué dragón? Ahora toca el rey. Ah, midir. Ostras, el dragón morado queda un montón. Ya te lo conté. Quedaba un montón para el dragón morado. Ahora vamos a por el boss más complicado del juego base.
el juego más difícil, o sea, el boss más difícil del juego como tal. Voy a poner la... el abriguito que refresca. No puedo. Este es el boss más difícil del juego base, del juego sin DLCs. Y es bastante difícil. Perdón. Pues data, tengo el sí o sí, se vienen los piratas del Mediterráneo. No será mientras yo hago directo. Voy a dos de guerreros Bloodwing con patas o Bloodwing combinado con Ronald. Te juro, no tengo ni idea de quién me estás hablando. No sé quién es Bloodwing ni nadie de estos. Bueno, a ver. Voy a poner el Jame. Así lo probamos un poco. Es muy fácil, ¿vale? La primera fase es ridículamente absurda. O sea, la primera fase es muy fácil. La primera fase me la voy a pasar sin mucho problema. La segunda es el horror. Se ha movido mucho. Más de lo que esperaba. Se moviera. ¡No te muevas tanto! Por favor. ¡No, no, 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 no! ¡No te muevas! Está... vale. Ok. He llegado a una conclusión. El torrente de almas es una mierda. No voy a volver a usar el torrente de almas. Es una mierda, una catedral. Vamos con la lanza de alma de cristal de toda la maldita vida. Y ya está. ¿Para qué me complico? ¿Para qué me complico aprendiendo hechizos nuevos y esas mierdas cuando la flecha de alma, la lanza de cristal, es sencillamente el mejor hechizo que hay? No, en realidad es el alma normal. No te muevas. No. Tiene el poder de la amistad ahora, Cuidado. A lo mejor me tengo que poner el hechizo de alma pequeña, no te miento. Tiene el poder de la amistad ahora. Bastante mal.
No le quito mucho. Y él me destroza la vida. No pasa nada. Vale, hace dos. Me tengo que aprender dos ataques, ¿eh? No me sé ninguno aún. Por ejemplo, ahí no sabía que hacía ese. ¿What? ¿Qué rango que lleva, tú? ¿Qué rango? Tiene bastante rango, tú. Pero vale. Estoy en ello. Va a ocurrir. Creo que la vez que me lo intenté pasar cuerpo a cuerpo no le quité ni lo que le he quitado ahora. O sea que va a ocurrir. Este pavo se muere. Un momento, llevo los anillos correctos, ¿no? Cloranci. Sí, porque la otra opción de Cloranci es el que hace que me hace más daño. Y no necesito que me haga más daño, gracias. Así que sí, Cloranci. Y vamos a pasar olímpicamente del Jame. O el Jame no es bueno. No, me pega. No me ha pegado. Stagger. Adiós. No. No me lo he comido. Ay, pensaba que ahí hacía otro. Ahora hace otro. ¡No! Ahora tenía un golpe. ¡Qué horror! Está hecho, me lo había hecho ya. Me lo gano. ¡Madre de Dios, qué horror! Ay, me he puesto nervioso de verdad, tú. Eso ha dolido mucho, me cago en la leche, Celia. Has tenido que venir. ¡Madre de Dios, qué horror! ¡Oh, Dios! ¡Santo bendito! Lo tenía hecho, me ha esquivado el golpe. ¿Habéis visto? Me ha esquivado el golpe, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Ay, lo he perdido de vista! Me mata. ¡Ah, no! ¡Ah, mal!
No, mal. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No! Esa la podría haber esquivado. De lejos... De lejos sus ataques cambian un montón, ¿eh? De lejos tiene los ataques a distancia y me parecen más fáciles de esquivar que sus ataques a corta. Así que mejor para mí. Mola, me encanta un montón el hecho de matar al guardián de la tormenta de golpe, con el combo completo. Que es magia 1, se mueve al otro lado, magia 2, stagger, le tumbo y magia. Pero el rey es complejo. Magia 1. Magia 2. Mira, ahora no se ha hecho el stagger. Ha cambiado ahora. Es que eso es al azar. Dejar sin escenario. ¡Ay! Esa no pillo nunca. No pillo nunca para esquivar esa, tío. Me ha ido peor. Me ha ido peor. Ahora ha ido peor. No pasa nada. Sí, me lo voy a pasar. Me uso un ascua. Podría usar un ascua. O no. A ver si hago el combo al bicho este. Porque antes no se lo he hecho. ¡Jope! No llego. No, ahí tenía que haber rodado solo una. Se me acaba el campo.
no puedes correr. What, qué mentira. What. Me olía que se iba a quedar a una. Debo decirlo, ha sido fácil. O sea, me han costado. Ozairo me costó más. Buena. Ay, mi primera vez mal con el rey sin nombre. Y solo he tardado 30 minutos. Menos. Un poco menos de 30 minutos. Gracias. Podéis hacer vuestras donaciones en el PayPal que hay abajo, en la casita con la plaqueta. Muchas gracias. Oh, Dios santo bendito. Qué horror. Bueno, pues ya está. Lo hemos conseguido. Ha estado bien. Podría haber sido peor. No, ha estado bien. Es que a corta distancia es horroroso. A corta distancia este hombre es la muerte más pura y casta que hay en el mundo. Muere el usuario delante. No. Lo he matado. ¿Dónde está el lore? ¿Qué hay lore? ¿Dónde está el lore? No le paguéis en sus directos, paguen los míos que compro, que le compran niños con el dinero. Tú sabes que no es cierto. Solo tengo ojos para ti. ¿Dónde está el lore? ¿Y mi lore? No hay. ¿Dónde está el lore? ¿O yo soy muy imbécil? Lore, ¿dónde está el lore? Quiero mi lore, tío. Ahí, ahí está el lore, no lo he visto. Ña. Lore. Chaval, vengo de matar a literalmente tu dios. No sé qué haces aquí pretendiendo nada. Voy a usar el cacharro. Aún nos queda una última cosita así rápida que hacer aquí y nos vamos al primer DLC. A tope con la cope. Tacata. Creo que casi 60 ya. Creo que en 60 ya deja de escalar. Ya es, no voy a subirla más. Pero hasta 60 nos queda un rato. Rey sin nombre, no, gran campanario. Es que ya solo una cosita por hacer aquí. En esta zona, solo una cosa rápida y acabamos enseguida y vamos al primer DLC. Y allí pues pasaré frío, pasaré miedo, lo pasaré mal. En realidad me quedan dos cosas por hacer. Estoy en Asqua, ¿no? Vale. What? Me la he liado.
No quería gastar estus de ceniza. Necesito. Una señal en el suelo de alguien que quiera ser invocado por mí. Y debería estar en algún punto entre ahora y el mañana. ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es esto? Es el rey sin nombre. Sí, este es el rey sin nombre. Esta es la hoguera del rey sin nombre. O sea, aquí tiene que haber una señal de invocación en el suelo. Lo he hecho bastante bien, ¿no? O sea, tiene que estar sí o sí. ¿Dónde estás? Hola, señal de invocación. Hatbook. ¿Alguien me puede mirar? ¿Alguien me puede mirar dónde está la señal? Pico del archidragón, Hatbook. O sea, señal, invocación, misión, guía, lore. ¿Alguien, por favor, en un minuto? ¿Puede echarme una mirada ahí? Oh, espera, es la hora. ¡Yeah! Feel the rage of my ancestors. ¡Ah! Así, así, en fila, en fila, en fila, venid en fila. Tú no estabas en fila. Te has salido de la cola. Suerte que la cacharra esta tiene un rango. Me hace mucha gracia el hechizo este, la verdad. Entonces nadie sabe dónde está aquí el cacharro del lore. ¡Le he dado al de atrás! ¡Qué maravilla de los videojuegos! ¡Toma! ¡Le he dado al de atrás! ¡Oh, Dios! Y me ha dado el a mí. ¡Qué una campana! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Madre de Dios! ¡Me ha dado desde Tunte! Que no, que a este no se le hace el stagger. Ahora. Ajá. Te maté. Solo dan fragmentos grandes, vaya basura. Me encanta el hechizo este de mierda, es buenísimo. Esto malo. Mil veces mejor un esto. Pero si coincide que hay alguien detrás, pues oye, eso que te llevas. ¿Dónde estabas, Hatbook? Estoy seguro que eras que estabas aquí. Pues no. Ah, la piedra. Feel my rage. Pues no estaba, no debe de estar. Alguna misión me habré dejado, algo. Porque tenía que ser ayudarme a matar a esos. Hola.
ahora este tío dice lo que tiene que decir o no. Buah, me compró el rey sin nombre. Están las ropas, ¿no? Oh, mira, de Morne. Bailarina, Lorian, el rey sin nombre. Pesa un huevo, pero la corona es chulísima. No sé si me la voy a poner. Creo que pesa demasiado. No. He comprado una. La corona no, porque ¿para qué? ¿Para qué? A ver, creo que pesa demasiado. Escamas de dragones. ¿De asesino de dragones? No. Escama de dragón. Asesino. No. Copones, ¿cuáles son? Ay, que no sé lo que me he comprado. Escama de dragón. ¿Este? Escama de dragón, no los veo. Caballero caído, alba, espina, asesino de dragón. ¿Cómo en la leche? ¿Será posible? Hostia, mira eso. Pues no es más fe, pues no es fea con la bufanda esa. Oh, that crest has changed a great. Gracias. Well, what would... No tienes nada para mí. ¿Cómo se llama el objeto, tío? Tiene que estar aquí. Brazaletes dorados. Ya sabía yo que iban a ser esos. Brazaletes dorados. Brazaletes dorados. Puedo hacer el... ¡Hola! El peso. ¿Cuánto pesa esto? 74%. Pesa un huevo. No me la voy a poner, tío. Pesa un montón. No, si de bailarina. ¿Puedo? Caballero precursor. Caballero pontífice. No, quiero precursor. Esto también va a pesar un montón. ¡Ah! Pesa un montón. ¿Puedo? Aumento, vamos a hacer una guarrada. ¿Cómo es para subirse resistencia? Vigor. Vigor, es vigor. En serio, no es resistencia, es vigor. Un nivel. Vamos a hacer una cochinada muy mala. Todo esto porque me da la gana, ¿eh? O sea, no tengo ningún tipo de necesidad de hacer todo lo que voy a hacer ahora. Yo vendo esto. ¡20.000! Debería tener para subir un poquitín el vigor. ¡12! ¡Ahora! ¡Esta es! No me gusta esta armadura. No, me la voy a poner un rato. Ir. Caer el pontífice. Vale, toca Hatbook. Lore. Ahí es. Ah, pero este tío esquiva un huevo. Para hacerle magia va a ser un horror.
Yo hubiera sido demasiado injusto, ¿no? Handbook. Ya, ¿eh? Tranquilo. ¿Cuántos estos tienes? ¿Cuántos estos te queda? No. Handbook, por favor, ¿cuántos estos te queda? ¡Venga! ¡La fiesta! ¿Cuántos tus te queda, bastardo? En teoría este tío es más difícil que los vigilantes, ¿eh? Ahora. Ya se te ha acabado leche. Ha sido invasión, es del juego, es del juego, es del juego. Este es lore. Parece que no hemos seguido su historia. O sea, su historia es que este tío era uno de los de la legión, de estos, era uno de estos, pero desertó y se fue al santuario y estaba ahí súper triste y era como, oh Dios mío, no valgo para nada. Y entonces descubre que tú eres como muy poderoso porque vas matando a los señores de la cenita, matas a su gente, que el tío los trataba como súper poderosos. Y entonces en un momento dice, oh no, no puede ser. Pues voy a intentar ser un dragón. Y entonces hay objetos que te hacen dragón. Vamos a enseñarlos. Hay unos objetos que te convierten en dragón. Entonces él quería conseguirlos, pero los has conseguido tú porque tú molas más. Y son estos, te hacen un dragón. No valen para mucho, en realidad. Ya tengo cabeza de dragón. ¿Cómo te quedas? Ya tengo cuerpo de dragón. No puedo llevar armadura, pero ahora soy un super dragón. Esto da resistencias, aumenta la posibilidad de hacer el... de dejarlo tonto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces este era lo que quería convertirse Handbook. Pero... entonces por eso te intenta ayudar. Todo el rato él lucha contigo contra Oceiros porque él intenta... ¿Cómo se hace? Intenta ayudarte contra Oceiros porque quiere... quiere cosas y tal, pero lamentablemente muere. Yo me quedo así, como un dragón. Cuando mueras me vuelve a mi forma original. Vamos a la capilla de la purificación. Cuando yo muera volveré a mi forma original. Lo de estado de dragón es eso, es como que si no te... o sea, no puedes llevar armadura, entonces recibes mucho daño, pero aumenta un montón de cosas. En plan, te aumenta el ataque y esas cosas, pero... ¿para qué? Es que da igual. Pero va a ser bonito ver esta cinemática con forma de dragón. Tiene las tripitas ahí, míralas. Las tripas. Las tiene ahí puestas, mal puestas. Esto no es una criatura sana. Wait, you've the same scent as that woman. Then you must be an action man. You must be. Sí, soy yo. Me presento. You don't know how long I've searched. Don't mind me, didn't mean to fall apart. Now, Ashen One. Oli. I have a kindness to ask of you. Ereglion. My lady, I need you to show her flame. Vale. If you truly. Cinemática. Thank you. They of Ash never fail. Just a moment, then.
painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. Es que mola un huevo, es un dragón súper horroroso. Saca fum. Uf. Va a ser muy difícil llegar. O sea, es que es te mueres, viejo. Cosa de este DLC es que es un poco un poquito coñazo. En el sentido de que hay un montón de monstruos que te hacen un montón de daño. Calla. Hola. Have you just arrived? Me está hablando este tío. How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Momento. Y aquí con mi amigo voy a dejar un momento porque me voy a ir a mear. Esta es la situación. No, no es la primera vez que juego, ya me la había pasado, pero no los DLCs. Así se queda un momento. Hasta luego. Feliz Peace, ya ves. Me lo he pasado bien. Adiós, pequeño tío. Me dice que me busque un lugar podrido para dormirme ahí. Y la verdad es que no es una mala idea. El mundo pintado de Ariandel. También conocido como vamos a hacer un DLC, pero sin comernos mucho la cabeza. Un huevo de lobos, tío. En esta zona. ¡Oh! Vale. De momento un golpe. Si se comen la cabeza, la cabeza son zombies, madre de Dios. Bastante horroroso, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Escribe bien, por favor. En mi streaming se escribe bien. Bueno, este es el árbol señora. Ah, no, no es este. Bueno, hay árboles señora que tienen cosas de señora y cosas de árbol también. ¡Oh, no! ¿Qué le iba a decir? ¡Oh, no! ¡Oh, no! No se había visto.
¡Oh, no! Me van a comer. Me van a comer. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡El árbol, señora! ¡No los árboles, señora! ¡No, no, no! ¡Es por aquí, es por aquí! ¡Oh, vaya! ¡Wait for it! Sobrevivido. ¡Ah! ¡Que vienen! Aquí se escribe bien o se escribe. Es como un Gollum acróbata. Sí, la verdad es que está bastante bien. Los saltitos que pega este hombre. Para su condición física. Ah, hay que bajar por otro lado para coger los objetos. No voy a volver. Bastante que he pasado corriendo. Visiones de hoguera. Es verdad que hay una hoguera. Sabía que había una hoguera en un lugar así de para atrás. Pero oye, hemos pasado rápido. Todo el mundo es que intenta. O sea, cuando la gente llega a este DLC lo explora y va como, oh Dios mío, me pregunto qué habrá. Vamos a explorar. Voy bastante rápido porque da un poco de igual. Y porque voy con prisa, ¿eh? Si no fuera con tanta prisa, iría más despacio, pero... Vamos rápidos porque mejor. Mejor ir rápidos ahora y ir a los bosses, que es lo importante. Y ya está. Voy a perseguir el... ¡Ah! La gran flecha de alma pesada. No vais a hacer nada, ¿no? No me fío. Que luego me dais la vuelta. No tiene espalda, pero bueno, va a pasar ese. ¡Hola! Well, la mejor voz del mundo, ¿eh? You look to be unkindled. No bell tolls. And yet you've slipped into the painting. Ah, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frida will guide you. Now go on inside, show respect and listen carefully. What's key? Show respect. Yeah. Anda, hay señales de invocación aquí ya. O sea, el boss es aquí. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frida. I have long stood beside our blessed father, but forlorn thou see Ashen One. But thy duty return, I presume it for the meek and ours let. Que sí, que... Now, return from whence thou came. Thou'st a place in that world, and that alone is. Now, thou'st. Que te vayas, que aquí no pintan nada. Pero tú, como eres un metemocos, que es lo que es tu personaje, un verdadero metemocos, que se mete donde nunca le han llamado, pues no nos vamos a ir. ¿Podría irme? Sí, 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 sí. ¿Está cerrado esto? Oh, vale. ¿Tú tienes algo para mí? Lady Frida has spoken, then tarry no longer. No. ¿Esto vale para algo? No. Me voy. Adiós. Talue. No me voy. No nos vamos, de verdad. Le hemos mentido. Somos muy malos. Por ahí había escalera también. Eso es por ahí. ¡Qué asco! Me han tocado. Querían tocarme. ¡Ay!
¿Por qué se tiran? Siempre. Le quitan la gracia. Es como gratis. Un fragmento grande, anda que también. No, no está pensada esta zona para magos, eh. Espera, aquí. Siempre vais de 3 en 3. A mí no me la liáis. ¿Dónde está el tercero? Según el lore, estos iban siempre de 3 en 3. No sé por qué aquí solo había dos. Solo había dos. Oh no. La vibración me hace cosquillitas. Podría, ahora sí que podría ponerme, debería ponerme la, el hechizo de pequeñito, la flecha pequeñita. Si me muero me la pongo. ¿Veis eso? Se llama guácharos. Hola, guácharos. Son pollos que no vivieron una mejor vida. ¡Qué asco! ¡Dios, cuánta vida! Mira la que faltaba. Dios. Dais bastante asco, la verdad. Oh. ¡Estáis vivos! Bastante asco. ¿Qué aún quedan? Mira eso, tío. Qué desastre. ¡Ay! ¿Cuándo se ha convertido esto en un juego de miedo? Un juego de screamings. Madre mía. Por razón, yo estoy jugando en Twitch. Cerrado. Ay, qué guarrada, ¿no? ¡Oh, Dios! Tú. Vale, tú eres un problema. No, este hechizo no. ¡Ay, qué perfecto! La mitad de la vida solo. ¿Tú crees? No. Estos son el problema. En realidad. Estos son el problema. Sí. Ajá. Pero ¿cuál es el problema? Hola, Frida, no me he ido. Ah, ahora me puedo equipar cosas. Qué bien. Esto por aquí. Precursor. El buen girito. Nada más. ¡Ay, el hechizo! Vale, igual. A él no se lo voy a tirar y... Hay otra escalera ahí, no sé por qué no la he visto. Ah, porque no se puede subir. Vale, es para cuando vengas por abajo. Es si vas por abajo. ¿Esto se rompe? Sí, ¿no? Sí. Se cae igual que el otro. Tampoco hicieron otra animación, la misma ya. Y pro. Ah, vale, eso es para bajar aquí abajo. Ah, no, no se puede. Eso es para bajar ahí. Y hay cosas. Ya bajaremos algún día. ¡Ay! Es verdad, estos tres. Estos dos, es verdad, son dos. Me he inventado uno. Pues ahora el pollo este me hace un combo y me mata.
lo malo, los pollos esos. Vamos a dar una vuelta por otro sitio. No, te matas. Los pollos de esos hay unos cuantos, de los chungos. Puedo pasar corriendo, gracias. Solo hacen ruido. No, es que el jame es buena idea, pero no. No va a ocurrir. A ver, baja. What? Ahora. Está tirando lanzas de alma, tú. Qué asco de pollos. ¿Hay algo por ahí? No, no. Te quiero una hoguera por aquí, creo. O no. Te voy a dejar, feliz partida. Adiós, Clara. Pásalo bien estudiando y en tus menesteres. Hola. Déjalo encendido y así me sigue contando la visita. Soy Ceniza. Finally, you have come. Oh, wondrous Ash, make the tales true and burn this world away. My lady must see that you are Ash, are you not? Adiós. Este tío es una excusa para darte una losa de titanita, creo. Te da una losa cuando termina. ¿Qué pasa? Te pagas el DLC, vuelves y te da una losa y ya está. Pollilandia. ¿Qué pone? Ah, hoguera, hoguera. Mira tú qué bien. Frío hoguera. Así que podía ponerme hechizo. Me voy a poner. No. Fuera, no te voy a usar, no de momento. Flecha de alma. Y poco más, ¿verdad? Bueno, voy a poner la masa de alma dirigida por si acaso. Es que me dais asco, o sea, yo no os mataría porque dais completamente igual, pero es que en cualquier momento me la vais a liar porque me vais a hacer algo. Ay, si aquí estaba el cuervo ese. Míralo, míralo, colgando. Ese es el caballero cuervo de antes. ¿Está vivo? Qué cabritillo, míralo. Está vivo. Ahora no te puedo dejar vivo, amigo. Lo siento. Será rápido. Estáis vivos, ¿verdad? Solo algunos. No te dice cuáles. Y claro, tú imagina. Es que están aquí para que sea al principio. Sí, no hacen nada. Mátalos, asústate. Pero luego realmente es que van a ser el horror. ¿Ves? Solo me ha empujado, pero ya. Ya me he hecho algo. Yo todavía me quería vomitar veneno. Ya me querían hacer un combo. Combo wondo.
Y este me quiere empujar seguro. ¿Cuántos años llevas intentando subir aquí arriba, colega? ¡Tienen pene! ¿Qué es eso que les cuelga delante? Es un pene. Qué asco de estas cosas, ¿no? Son pájaros, pero mal. ¡Nya! Esto es solo para esto. El diseño de este nivel deja que desear bastante. Pero bueno. Todo el mundo se quejó. No me paran de dar fragmentos grandes. Ni, o sea, pero tengo exageradamente muchos. No es lo que más me hace falta, ¿sabes? Trozos no me han dado más. Por ejemplo. Vale, aquí. Y aquí viene el horror de Danbeach, porque todos estos pollos van a morir. Oh, no, no es aquí. Ah, sí, sí que es aquí. Adiós. Lo puedes, eso es su único objetivo, es que no puedas fijar al monstruo grande. Entonces viene el grande y te hace picadillo. ¿Tú crees? ¿Ves cómo? Me quería empujar. Este también, míralo, me quería empujar. Aquí no es, ¿no? Ah, sí. Otro que me quiere empujar. Cabritos, están vivos estos. Adorada al mueble. Adoraban al mueble. ¿El mueble tiene poder o algo? ¿O era porque...? Ah, oh, eso. Vale. Pues sí, esta es una zona muy de... ¡Oh, Dios mío, he caído en tu trampa! ¡Oh, no, no me lo esperaba! He muerto súper injustamente porque un pollo me ha empujado. Vaya, qué juego, qué zona más inteligente. No tiene nada de... Estos tienen magia, ¿no? Sí. Estos tiran dardito de alma de pena. No lo mato. Qué triste la vara. Ay, mira, tiene un alma dirigida. Tienen un alma dirigida. El mueble fue tocado por todo el poderoso Colco. Ya ves. Colco for the win, mueble. Pues si esta zona es como hay mucho pollo y poco más. Mucho pollo, te mete en miedo y ya está. ¡Oh, no!
caí de golpe. Este nivel me gusta. Me hace gracia porque vas completamente al contrario. Este nivel es que es una mierda, te encanta. Es una basura, tío. No, no hay más que pollo sin cabeza. ¡Ay! Me caigo. Era la trampa, el bichito este dorado. No hay más que pollo sin cabeza. Es que solo hay pollos muertos y nada más. Y un mueble. Eso es todo lo que hay. Pollos muertos y un mueble. Bueno, ahora viene un momento muy justo, muy injusto. De hecho, bastante horroroso. Si no tienes ataques a distancia. Si te saca ataques a distancia, pues va a ser bastante fácil, la verdad. Porque voy a hacer así. Sí, sí, enfádate. Porque solo hay pollos, ese es mi nivel. Es verdad, ahora lo he entendido, no lo había entendido, es verdad. Como solo hay pollos, te gusta el nivel. Pero ¿te has visto en qué estado están estos pollos, amigo? O sea, no van a ganar, no van a ganar ningún concurso ni van a darte muchos huevos. Debería abrir la puerta. Ah, es que vienen, tío. Está hecho copa que un mago no lo mate. Bien pensado. Si hay dos de estos. Pero están dentro de la iglesia. Debería abrir ahí. Voy a abrir. Abro y ya lo tengo abierto. No cuestiones a mis congéneres. O sea, Josema, están mal esos pollos. No, no van a ganar ningún concurso, no te los vas a comer. ¡Hola! Cabritos, venid aquí. ¡Uh! Ha venido. ¿What? ¡Uh! Que ya no está. ¡Ah! Las flechas, peso más por las flechas. Peso más por las flechas. Peso más por las flechas. Peso más por las flechas y el arco. Ah, al menos he abierto la puerta. Puedo ir corriendo. No me lo creo. Peso más por las flechas y el arco. Es por el arco, ¿no? Sí, las flechas dan igual. Las flechas creo que no pesan de la vida. Peso más por las flechas. Toma ya. No me contéis vuestros rollos. Ay, si es que está el tonto este, si es que hay que matarlo. Ha habido como varias cosas que no han estado bien en esta situación que se ha dado, ¿vale? Creo que entre todos podemos olvidarlo y fingir que simplemente morí y ya está. Entré, morí y se acabó. Porque lo que ha pasado ha sido bastante chulo. ¿Pero tú crees que esos son pollos sanos? ¡Que está vivo el de abajo! Ah, no, está muerto.
No son pollos sanos. Me va a subir el vigor, no. Lo siguiente que me suba será la destreza para subir la fuerza del arma, creo. Ah, almas, venga. Aquí hay un pollo, ¿verdad? Ah, no. ¿Y qué me ha pegado antes? El pollo de allá. Hay que joderse. Son sanotes. Si se mueven y chillan es que están de puta madre. No sé, tío. Yo no me comería uno de estos. Mucho me tienen que pagar para que yo me coma un bicho de esos. Creo que me he saltado una zona entera de del DLC. Fíjate. ¡Enda! Mira con dónde estás. Ahora vuelves. Está uno de vida. Pero claro, como siempre se va a esconder. Y el otro no está, el otro está aquí, míralo. Ah, se esconden, tío. Están a nada de vida, debería ser capaz de matarlos. El juego me salió si te lo comes. Me lo como. Por una flecha, una alma de estas. Me lo como, sin duda. Si me lo compras, me como un pollo de esos. Sin pelar ni nada. Ahí, ñaca. Ñaca, imagina lo que crujiría. Estaría crujentito, eso sí. ¡Ah! Maldita cosa, te has puesto en medio. Sal. Salte, que manejes. Espera, que aún me matará. Ataco demasiado rápido. La magia esta es demasiado rápida. ¡Oh, no! No lo he matado. Pensé que quedaba otro. Aureola de la Blanca Vía. Eso es lo que te daba más vida o algo así. No hay nada más. Oh, pensaba que era por aquí, pero bueno. Veo que no. No era aquí. Usa un sueño y lo urge adelante. Oh, no. Es verdad. Hola. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, acaba de hacer que no pueda usar magia. ¿Quién dura más, tu hechizo o mi paciencia? Qué guay, tienen un... Ah, ¿en serio lo acabo de hacer? Ah, no. No le quito nada. Vaya. Es que no le quito nada. Me gusta tu capa. Ala, se acabó. Ya que estoy medio directo, alguien me explica el lore del juego. Ay. ¿Hay algo aquí atrás? Bueno. El lore es muy fácil. Pero esto es el final ya. Ah, no, aquí está la niña esta. Vale. Hola. Hola. I believe. I feel the scent of ash upon thee. Thou art the one of whom Uncle Gale's the one to show. Tis good. The door is open. Tis, I promise. Tis good. The door is open, thank.
Oye. El lore del juego es muy fácil. Al principio todo era bonito. Y entonces de pronto, ¡boom! Una mierda. Y entonces llegas tú para comerte esa mierda y salvar el mundo, que es una mierda. Y así varias veces. No he descansado, ¿no? Algún día, Josema, algún día, o sea, si tú quieres de verdad, pero me tienes que prometer algo a cambio, tienes que prometer que jugarás o algo. Cuando juegues, algún día te cuento la historia entera de Dark Souls, entera. Entera, pero entera, me la sé entera. ¿Y la mierda quién la plantó? Pues ahí hay como más lore de otros videojuegos de esta compañía, pero en realidad nada, nadie la plantó. Simplemente, de pronto, ya está, todo. Porque sí, porque lo hizo un mago. Cuando no lo sepas, lo hizo un mago. ¡Eh! Que vienen. Sí, mi peor enemigo es el del escudo. ¡Uy, que está vivo! ¡Ay, que hay más vivos! Y ese es el lore de Dark Souls resumido. Tú eres el encargado de devolver este estado de basura a un estado de basura igual de basura, pero menos basura. Me pregunto por dónde, pero... Ay, perdón. ¿Qué me perdí? Porque... ¡Ah! ¿Qué me perdí? Porque el señor es diferente. Porque tengo otra armadura. La gente cambia armadura. Ah, bueno, claro. Ya no soy un dragón, además. Cosa bastante... Un tema bastante... curioso. Que ya no soy un dragón. Ya no tengo cuerpo de dragón y esas cosas. Jope, ¿cuánta peña hay de estos? ¡Uy! Pero sí que me puede dar. Escudo del seguidor. ¡Oh, no! Que se llama a tus amigos, ¿eh? ¡Ah! Me la comí, quería esquivarla. Sigo pensando que me deja una zona como entera. Una zona que es bastante larga, me la deja entera. Atrás, pero qué más da. Ay, tendría que haber matado al del escudo. Los del escudo son mi dolor, eh. Queda este, creo. O queda más peña, seguro. Un Estus. Gratis. The time of my life. Viene alguien. Pobre árbol, eh.
sé, tío, pobre árbol, le has tirado el fuego a la boca. Otro Estus. Campana. Esta campana tiene lore, lo creáis o no. Es como un quedan de estos, tío. No se acaban. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Voy a morir. Lo siento, chicos, hasta que he llegado. Ponte el hechizo. Gracias. Oh, que no había visto este pavo. ¡66.000 almas de golpe! Pues un desastre. No me tendría que haber curado. Es que ese es el problema, que ahora tienes que volver. Y volver corriendo. Y si vuelves corriendo te va a atacar toda esta gente. Y si te ataca toda esta gente vas a morir. Por lo tanto, la cosa es matarlos otra vez a todos. Otra vez. Yo voy corriendo a ver qué pasa. Pero es que no son des. O sea, sé volver a donde estaba. Pero no es el camino ni de coña. Porque... ahí va. Por aquí será. Por algún lugar de estos. The time of my life. Tarara, 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 tarara. Hijos de puta, están aquí. Es por ahí, ¿eh? Pero lo que no saben me ha bloqueado el segundo. Hola. ¿No te llego ya? ¿En serio? ¿Desde aquí? ¡Qué mal! Se ha alejado. No es tonto. Eso es un problema, míralo. Se ha ido a dar vueltas. ¡Ostras! ¿Dónde sales tú? Este es el que estaba haciendo cosas. Este es el que estaba moviendo el suelo. Vale, y este viene ya para acá. Pesada. ¿Es aquí? ¿Puede ser? Es que creo que sí que es aquí. O a lo mejor me caigo y me quedo atrapado. Vale, es aquí. Es aquí porque me acuerdo de este árbol que llegas y haces... saca flush. Ah, hay que darle a la... ¿en serio? Ah, con la pieza. He perdido las 60.000 almas de antes. Me da igual. Es que no necesito subir nivel. Oh, esto es aquí abajo. Ah, aquí está la niña. Hay una hoguera aquí, podría descansar, pero es irrelevante, da igual. Podemos seguir.
Podemos seguir, seguir, seguir. Ay, pero no es aquí. Esto ya lo he hecho. Esto es atajo. Es por allí. Debe serlo, vamos. O sea, esto es atajo para llegar a la hoguera, pero debe ser por aquí. ¡Oh, que me caigo! Yo creo que debe ser por aquí. Donde los gigantones. ¡Oh! Me cago en la leche, aquel de allá. Qué asco da, está todo lejos. Se ha recuperado. ¿Qué haces tú? No. Gracias. Perdón. Disculpen. Con perdón. ¿Y ahora dónde? Puede ser. Ah. Busca tierra. Un hacha. Bastante grande. No creo que pueda tocarla. No sé cómo la guarda en mi inventario. Pero me da que esto solo es para encontrar el objeto ese. Me da que esta zona no es para... No es para nada. ¿Verdad? No. Porque esto es aquí. Entonces, ¿dónde es ahora? ¿Aquí abajo? ¿Puede ser? No, aquí abajo no. Aquí abajo no va a ser. ¿O sí? Puede ser, aquí abajo. Ocho póker. Pues sí, a lo mejor sí que es aquí. Se diría que no, pero... Si no, pues hueso de regreso y... esta hoguera es nueva. ¿Verdad? Ay, no, esta es la sala de la niña. Ah, vista magnífica. Si hemos venido por aquí, esta es la iglesia. Aquí está esto. Pero ya para allá. Ah, allá. Pero ya para allá no hay nada más. A ver, voy a bajar aquí. Ah, no, esto es aquí. Esto es como una mini zona dentro de este sitio. Hay daño porque hay así. Si me caigo de muy alto me muero. Obviamente, tío. Cualquier videojuego que se precie tiene daño por caída. Ah, ahora que me he caído aquí no puedo volver, ¿verdad? No pasa nada. ¿Ves? Daño por caída. Ahí me he hecho daño. Vamos bien. Aquí está la niña, ahí está la hoguera y por aquí se sube al ascensor. Pero claro. ¿Dónde voy ahora? Me gustaría al menos llegar a Frida antes de... De terminar. Al menos llegar. Debe ser por aquí. ¿O no?
voy a matar a esta peña, tío. Para estar más tranquilo. Joder, ¿cómo la tiran tú? Esto, wow. No sé dónde es, no sé dónde es. Oh, oh. Mucha pena, estoy muerto. No sé dónde es. Socorro, es que no sé dónde es. Me muero, oh, me caí. No sé dónde es, ¿dónde es? Es que no sé dónde es, ese es el problema. O sea, las almas me dan igual. 84.000 almas, es que me da igual. Son dos niveles. O sea, es que es un nivel y nada. No me da, o sea, me da igual. Pero no son 10. Eso es lo que me molesta. Quiero saber. Y ganar. Quiero saber y ganar con Jordi. Quiero saber por dónde es. ¿Por dónde es? ¡Eh! Ahí hay cosas. Es allá seguro, tío. Ahí hay cosas. Sí, hay que ir a la derecha. Pero por arriba, entiendo. Pero es que aquí están los señores grandes. Y nada más. Ah, y hay otro árbol. Espera, hola. Es ese árbol. Es por allá. Entonces. Es por allí seguro. Entonces tiene que ser por allí. ¿No? No sé. Voy a dar la vuelta entera a la zona esta. Hostia, casi me mato. Yo entiendo que... Estoy vivo. Todo va bien. No ha ido nada mal. Seguimos vivos. Tan solo he vuelto a pisar donde no había que pisar. Calla. No puedes. Vale, he pisado ahí y ahí te caías. Así que no volveré a pisar ahí y ya está. Están muy nerviosos los tíos del hacha. Vaya. Pa' mí.
¿La ha visto aquel? Creo que es por aquí. Debe ser por aquí. Cuidado con derecha. ¿Qué hay? ¿Alguien aquí o qué? ¡Uy! Bo. Les ha avisado. No sé qué es más raro, que yo no me haya caído, que este tío esté flotando. Seguís ahí. Ese lobo está vivo. Míralo. Venga. Morite. Ojo, que aún hay más. Sí, es por aquí seguro, entonces. Porque por aquí se sube la montaña. Hola. Tú estás enfadado. Espérate que las... Vale. Que las flechas hacen cataflush una vez explotan. Tendría que haber disparado. No pasa nada. Fragmento grande. Martillo sísmico. Toma ya. Otra cosa que no puedo coger. ¿Ves, Josema? Puedes hacerte un personaje que vaya con un hacha gigante. Puedes hacerte con un pavo que vaya con un martillo y un hacha gigante y vaya rompiendo cabezas. Puedes hacerlo. Nadie te lo impide. Hazlo. Juega Dark Souls. Oh, Dios. Espera, el combo wombo. Está John Flechas y su amigo. Por cierto, este hombre no... O sea, no parecía que me estuviera apuntando a mí. Parecía que apuntaba al suelo. ¿O no? Sí, apunta al suelo, No, no me apunta a mí. Si me apunta a mí, me daría. ¿Esto se empuja o algo? No. Fragmento de titanita. No te caigas. Fragmento grande de titanita. Es por aquí, ¿no? Sí, gracias. Esto es esto. Tenemos camino directo a la hoguera. ¡Wow! ¡Hurra por descuido! ¡Hey! Impresionante. Pues ya está. Podemos ir por aquí. La mina. ¡Oh, Dios, no! ¡What a horror story! Por cierto. ¡Ey! La pequeñita. La pequeñita porque no me veo que estos bichos vayan a aguantar mucho. Mira, sabes, ha sobrevivido. Algunas sobreviven, otras no. No entiendo lo de darles vida variable, pero vale. ¿Es esta? Sí. Vamos a ver la sala esta entera. No te puedes caer por ahí. Bastante horrible caerse por aquí. De hecho, temo ir a coger este objeto y que alguien me empuje. Es lo que va a pasar, ¿verdad? ¡Míralo! No lo sabía. Ha sido pura precaución. Al menos solo me duran un hechizo y un golpe.
Ende. Anda, que hay por arriba. O sea, es para abajo, pero hay por arriba. Y esto es un super atajo, ¿verdad? Míralo. Míralo. ¡Ostras! ¡Que estamos aquí, donde Frida! Hay gente muriendo. Estamos donde Frida. O sea, que de aquí podemos ir y subir al boss directamente. Voy a usar el hueso, ¿no? Pero... ¿puedo marcar a alguien? No. Habrá que hacerlo a la vieja. Geográficamente me he perdido. O sea, está Frida aquí, pero aquí, ¿no estaba aquí la niña? Es que no sé, da igual. O sea, tiene sentido que lo que donde vayamos a estar es que esté debajo de Frida. Qué guarrada. Perdón. Seguro que algo en el mundo de las katanas dice que usarlas como para terminar a un enemigo es deshonorable o algo del palo. ¡Ah, Dios! Me ha cogido. Gusanos no. Me mata. Hemorragia. ¿Tengo? Creo que no tengo. No, no tengo. Me tengo que curar. Creo que no tengo ni antorcha, tú. ¿Qué va? Con piromancia creo que también se va. Mira cuánto me va a durar. En serio. Gracias. Pues nada, no me puede tocar una de esas. Ostras, que se me toca otra vez. Si me vuelve a coger una, vamos corriendo a hacer lo que hay que hacer aquí. Hay que activar una palanca solo. Pues voy a echar dos hechizos. Pues tiro rápido. Si son rápidos en realidad, excremento. Resina de pino humana. Espera que ahora van a ir varias. Oh, oh. Okay. Todo va bien. Qué asco de sitio, ¿eh? Que está también gracioso porque yo entro porque sé lo que hay, pero el personaje no, no lo sabe. Está entrando aquí porque, oye, a lo mejor. A lo mejor hay objetos. Ahí está vivo. Ah, no, está muerto. Me imagino que estas solo dropearán eso. La resina de pino humana esta. Oh, no te había visto. Ah, se me ha dormido el brazo, qué horror. Digo, llega a cogerme esta y ya me suicido. ¡Oh, no! ¿En serio me han puesto con el vomitito? Pues corre. Hay que activar la palanca. ¿Dónde está? Mierda. Ahí está. Ya está, ya está. Ya no me pueden hacer nada. Si me muero ya está, no pasa nada. Ya lo he activado. Ya no hay bichos.
matar a Frida en un minuto que me queda directo. La respuesta es no. Podré salir del nido de langostas en un minuto. Sin morir. Es que en realidad el lore es maravilloso, pero es que ya me lo... ¡Ah! Ya me lo sé y tengo prisa. ¡Ah! ¡Ah, virgen! Voy a morir si no uso una squad. ¡Ah! ¡Me cago en la leche! Estaba nada. No has cambiado el título, ¿no? No, no lo he cambiado por el lore. En plan, por favor, termino con este suplicio porque quiero pasarme ya al juego. Pero, o sea, ya lo sabía que no lo he cambiado. Lo he hecho aposta. La armadura de Vilheim esta puede estar chula. A ver, era bonita. A ver, es que el casco es que no me lo puedo cambiar. Hay cascos muy chulos. ¿Este? Ah, no, este salvo. Vilheim, mola un montón el armadura de Vilheim. Pero voy a seguir con esta. Además está bien porque esta tiene resistencia al frío y el boss tiene frío. El boss hace frío, así que esta irá bien. Capilla. Vale, vamos a terminar el DLC este. A ver si... Sí, vamos a alargar el directo y creo que no voy a ser capaz. No sé, creo que pueda matarla. O sí, no lo sé, dependerá. Desde luego es una maravilla, ¿eh? Be forewarned should this world wither even then would leave us be, Sweeple. No. Adiós. Perdón. Ah, estoy siendo invocado. Ay, qué roto. Por la... Con espada de luna oscura. Ay, qué bien. Vale, voy. Espadas de la luna oscura, unidos. Esto es parte del PvP, ¿eh? Ahora, Joseman, prepárate, me voy a pegar contra gente de verdad. Me va a dar una paliza que no voy a poner con ella. O mejor, voy a aparecer y va a estar muerto el otro. Que es lo que me ha pasado ya tres veces. Armadura de la mano negra. ¡Oh, Dios! ¿Qué hago aquí? ¿Por qué aquí? No estoy ni cerca, tú. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde está? Allí. ¿Llego? No llego. Oh, no llego. No por aquí, al menos. No. ¿Tienes esto bajado, al menos? Sí. Es que no sé llegar a ella. Voy a morir sin llegar, porque no sé llegar. ¿Aquí? Ah, ¿dónde estás? Quiero ayudarte, pero no sé dónde estás. Están aquí, pero no creo que llegue. Me ha teletransportado muy lejos, pero... Aguantan, fricción de las ascuas. Estoy llegando. ¿Dónde estás? Creo que estoy volviendo como un imbécil al mismo sitio. Holding there. Ah, estoy volviendo. Espera. ¿Pero en serio me pueden pillar desde... O sea, me han pillado desde lejísimos. Te pillé.
Vengo a salvar a mi amiga. ¿Qué haces curándote? Mamarracho, ¿quién te ha dejado? Oh, me mató. Se acabó. Se ha curado, qué injusto. Bueno, ya está, ya estoy en mi mundo. Ya podemos seguir con la historia. Así ha estado bien la invocación. PvP for the win ha estado bien. Le he tirado un hechizo. Le he dado de lleno. Se ha curado. Le he dado un par de golpes. Le he tirado un hechizo. Ha esquivado. Me ha dado dos. Se acabó. Uy, no saltes, niña. Mira, este entra despacio. Me está viendo a mí. ¿Te puedo pegar? Ocurrirá lo mismo, ¿no? Oh, no, he gastado uno. Ah, le da igual. Vale. Ok, lo que tú digas. Oh, Dios. Qué horror de combate. Bring Frida to me, please. 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 Cast thou not see the flame flickering once again. Soon will it surge. I can see it. Feel it. Oh no. Fret not, father. We have no need of thy flail. Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. No puedes meter una navaja con el cuello. Puedes. Pero da igual porque el problema es esta tía. I would snuff out these ashes for good. El problema no es Ariandel, es esta tía. No, porque he vuelto a pulsar el botón. Imbécil soy. ¡Oh, Dios! Esquiva. Bastante injusto. Oh, oh, espera. ¿Dónde está? ¡Ah! Si no la pillas, te pilla. No puede ser. Es que ese combo es... Tienes que pillarla mientras desaparece, tío. O sea, desaparece. Oh, qué horror. Desaparece y tienes que pillarla. Mientras desaparece, es bastante horroroso. Ostras, deja hacer eso. Oh, no, lo ha hecho. Ahora aparece, no sé dónde. Y tienes que verla, y si no la ves, te la comes. Déjame fijarte. ¡Ah! Oh, no. ¡Le he dado! Es que no sé dónde aparece, tío. Adiós.
Segunda fase. ¿Te acuerdas un... Navajazo, corre. ¿Te acuerdas en Thatch Bell 1? Un monstruo que era como súper grande que le intentan atacar porque está todo el rato sentado en una silla y de pronto se levanta de la silla. Pues esto es igual. Segunda fase, más fácil que la primera. Nunca va a hacer de mía que me gustaría. Porque ahora... ¡Uy! Me ha hecho el congelado, de verdad. Tú pues dale solo a Ariandel. Ya está. En serio. Wait for it. Wait for it. Le doy siquiera. That motherfucking combo me ha reventado el cuello. Pues ya está, eso es lo que hay que hacer. Tres veces. Me he dejado el cuello bonito, tú. Madre de Dios. No sé dónde se pone. No sé verlo. Tengo que esquivarla.
Oh. Jope. Déjame en paz, Frida, leche. ¿En serio? Están todo el rato dejando el área de fuego y hielo. Ella pilló el navajazo. Ya entiende de qué valor. En serio, tío. Ariandel de cerca es muy fácil, de lejos no. Porque te tiran frío. Porque claro, yo me quiero alejar de ellos todo el rato y me están tirando el hielo fuego ese todo el rato. Bueno, no pasa nada. Ah, ¿puedes invocar directamente a Gael? No requiero ser de estos. Esto es para la tercera fase, creo. Se invoca más tarde. Vale, voy a probar una vez. No voy a... O sea, es la única vez que lo invoco. Para a este le hago menos daño, entiendo. ¡Jope! Me ha esquivado dos. Basta. En paz. Oh. Ya la he pillado. Injusto. Si hubiera tenido maná, la mataba. Jope, por favor. Estoy gastando un montón de hechizos inútilmente. No se me matará. Ya, por favor. Ah, mira, ahí viene Gael. ¡Oh, Dios! ¡No! Que no te vas, Gael, ¿eh? Dime, Gael, que no te vas. Se va. Ah, no. Me va a matar. No le hago nada, tú. Otra vez. Ostras. La magia no le hace nada, ¿eh? ¿Dónde estás? Tengo que matarla a cuerpo a cuerpo, ¿eh? El resto a cuerpo a cuerpo.
What? ¿Qué haces? Vamos a él. ¡Oh, he matado a él! Con esta baba. No la voy a matar. O sea, es demasiado poderosa. ¿Ahora qué? Tú hoy no cenas, tú ahora, tu hora. No, no, no. Hoy no cenaré a mi hora. A mi hora eran las 9. ¡Guau! Tengo que aprender a esquivar eso. ¡Qué injusto! ¡No! ¡No! Por favor. Venga ya, hombre. Venga ya, hombre, por favor, deja de esquivar mis hechizos. Sin magia otra vez. No, pero venga, ya que injusto. La puedo tocar.
no sabía ni lo que estaba haciendo. No, buah. No sé ni leer los ataques, tú. Tardó demasiado en lanzar el hechizo. Es que, buah. Tardó demasiado en lanzar el hechizo. Ríete, pero... Joder. Lo estoy intentando. Es muy difícil este boss. Este porque lo lees y ya está. Pero es que a la otra no la he... No he luchado todavía suficiente como para saber dónde... Me voy a poner más estus de ceniza, ¿eh? Si no, no llego. Pero tío, es que mira eso. Dos ataques me ha esquivado. Dos magias que he perdido. Y claro, eso. Nada, ya fuera. Da igual. Solo por lo que pierdo de recursos ya no merece la pena. No, se ha hecho invisible. Oh. Me mata. No. Cago en la leche. Qué basura. Invocar a Gael tampoco, es que tampoco vale para nada. Porque la va a hacer más fuerte y me va a romper en cuanto. En cuanto esté y ya está. Esta primera fase mola un montón. Es que uso dos frascos, tío. Yo creo que es hasta más rentable matar a Riandel con la espada, tío. Para no gastar magia. Es que me va a matar. Es que... No la pillo todavía siquiera. Le he dado.
me pillaba ahí y me mataba. Hacer hielo en el suelo. No me esquives. ¡No! ¡Ah! He cometido un error. No, he cometido un error. No. La tengo, chicos. Ya está. Está hecho. Vamos, que si la tengo. Me cago en la leche, que si la tengo. Me pondría una más de magia. Me pondría una más de magia. Pero vamos a intentar una vez más. Y si no, me pongo uno más de magia. Pues me quedo sin magia. Enseguida. Me pongo 7 de magia, entonces. La tengo. Está hechísima. Hechizo perdido 1. Hechizo perdido 2. Hostia, qué tonta eres. Hechizo perdido 3. 2 frascos. El stagger. No, hechizo perdido 4. Me coge. No puedo perder tantos hechizos. Ya lo hubiera matado. 3 hechizos perdidos. Ya lo hubiera matado. Con 2 frascos tengo que matarla. Y luego a Ariandel, en algún momento, hay que, cuando se me acerque mucho, hay que pegarle. O sea, hay que, ahí me ahorro varios golpes de magia. No voy a invocar a Gael nunca más. O sea, me lo voy a pasar yo solo. Uf. Hora de función, sí. La verdad es que sí. Hechizo perdido 1. Hechizo perdido 2. Hechizo perdido 3. Hechizo perdido. Bueno, ese no lo ha perdido. Ahí no me quedaba estamina. Ahí es imbécil porque me he parado porque quería mirar si tenía puestos. ¿Qué es tus? 3 hechizos perdidos en la primera fase. Es que no puede ser, tío. Es que me he parado porque soy imbécil. Pues ya la tengo leída, si la, incluso la de fuego me parece que es más fácil si estoy lejos. Pero esta, tío, a veces tiene unas tonterías. Sí, le he hecho, no he perdido ni uno. Vale. No. Ahí. ¿Le he dado? ¿En serio? Oh.
Ya no llego ni a la llama de fuego. Ya no llego a la llama de fuego, tío. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Qué susto. ¿Te imaginas que no? Sigues ahí, Josema. Sigues sufriendo conmigo. Sabrás ir a cenar. Sin despedirte ni nada. Porque es lo que haces. A él esquiva. Soy la guacha. No sé si creérmelo o no. Me da bastante igual. Cometo errores ahora ya en la primera fase. Esto es horrible. Carmen no se llamaría a sí misma como la guacha jamás. Antes muerta y además a sí misma la guacha. Dale, dale, dale. Voy a esquivarme esa. No, ahí no le da. No le ha dado. Muerto. Ya no soy capaz de pasar de la primera, tú. Ya no soy capaz de pasar de la primera, tú. Qué horror. Ya no soy capaz de pasar de la primera, tío. Qué asco. ¿Cuántas veces me ha matado ahora? Un montón. Por favor, no esquives mis ataques. Venga, hombre, ya. Qué chorrada. De verdad. Se me da por esquivar. Venga, hombre. Y me equivoco de estos. He gastado un amarillo, como me sobran. No quito ni la mitad, tú. Venga ya. Ya tengo uno menos. Ya sé, golpe al Riz de Aspect. Quemarla a ella, ¿no?
está. Esta es la buena. Estoy seguro. Lo voy a conseguir. Yo puedo. Yo puedo. Lo voy a hacer. ¡Oh, Dios, que me quema! Para no le pegues antes, ¿no? La música no ayuda, tío. Si se supone que tengo que ver dónde es, que oír dónde está, la música no ayuda. ¿Qué leches? Eso ya no tiene cosa. Si tengo que oír dónde está ella, ¿cómo voy a oírlo si está la música a tope? Madre del amor hermoso. Virgen de la Macarena. Qué horror de todo. Basta. Lo hicieron difícil, no te digo que no. No, uno. Ese te la comes. Esto es un asco, pero la tengo ya detrás. Porque lo va a curar. Estate quieta. No vengas. Aléjate de mí. Vete. ¿Tú te crees? Venga ya, hombre. Persiguiéndome de esa manera. Por el amor de Dios. Vamos a intentar con Gael solo para llegar rápido, pero es que... Nah, sin Gael. Es que... Chinga él. Vaya, hombre. Oh, mira, al menos le he dado. No. No. He perdido el...
Me he salvado, no sé cómo. ¿En serio? ¡No lo he matado! ¡Qué mentira, chaval! No me hizo matarla con magia. Chaval, ¿cómo que he congelado? Venga ya. Que no ayuda nada que pongas una música a tope, tío. Nada. Me mata. No. Minutos. No. Es que soy imbécil, tío.
cuéntame historias, venga. Return from whence thou camest, for that is thy place of belonging. Qué horror. Qué horror. Qué horror de vos. Es maravilloso. Mátame, da igual. Necesito toda magia. Aunque no me... ¿En serio? Tío, acabo yo antes si hago así, ¿sabes? Pues nada, me teletransporto. Me teletransporto a la última hoguera. ¿Qué más? Da igual. Voy a darme uno más de estos. De ceniza. Y me quedan 9 minutos para intentarlo. 9 minutos y lo dejamos. Estoy mentalmente destruido. Tis good, wasn't it? Habría una maravilla que es que si fuera por el último estrus que me. Es el último estrus que me falta, pero me da mucha pereza porque está muy lejos. Y es a lo mejor 20 minutos. Añadiendo que no sé dónde es. O sea que tendría que ir a. O sea, tendría que mirar a YouTube dónde es. Y es una zona entera y me da mucha pereza. Me da igual. Venga, la primera por los loles. Venga, Gael. Dale, dale, lore. Por favor. No. Tengo al lado, tío. La tengo comiéndome los morros. Oh, Dios, ni he bebido. Dale, Gael.
No estamos mal. Si Gael tanquea. Gael, no le ataques, por el amor de Dios. Solo se termine de regenerar. ¿Le he dado? No. ¡Tiene tanta vida! Perfecto. ¿Por qué ese ataque me da? Pregunto. ¿Por qué ese ataque me da? No. Perfecto, invisible. Si me da, me mata. No te he visto. No lo he visto, pues nada más. Te juro que cuando desaparece es lo peor que hay, tío. Cuando desaparece no, es cuando no puedo hacer nada. Desaparece en la segunda fase, la música está a tope, no se la oye, no tengo ni idea de dónde aparece. No sé, tío. Pues vale, pues me va a pegar siempre. Deja de esquivarme los ataques al principio, de verdad. Me pone de un nervioso. No. Esta última me va a dar. Que ha hecho dos veces lo mismo. ¿Qué haces? Espera.
Normal, Josema, normal. Replantéate dejarlo. Ya, no lo voy a matar. Este, un intento más y lo dejo. ¡Pero por favor! ¡Ese ataque! ¡Ese ataque! Ningún otro, ese. El resto de ataques me dan completamente igual, pero ese... ¡Santo bendito! El siguiente mañana. El siguiente mañana. Alguien se ha ido, que hijo de puta, alguien se ha ido del directo. ¿Qué puedo transponer? Esto es de Aldrich. Ceiros, diáconos, nada, de Frida nada, ¿no? Ah, las guadañas. Son una pasada las guadañas, tío. Y el látigo, pero este es de Maya Sea of Thieves, que yo no tengo Sea of Thieves. Espada del rey sin nombre, tío. Preciosa.
now. Oh, Dios santo bendito, qué horror de todo. Very well, then take no. A 60. Ya lo tengo que escalar nomás. Farewell, Ashen One. Oh, anunciamos por Twitter, tú no. Ya, voy a comprar ascuas. Se acabó. Se acabó el directo. Adiós. Me voy a descansar y a pegarme un tiro en la boca, lo que llegue antes.